Hemos venido a hacer una exhibición de cómo jugamos nosotros al fútbol porque al no tener tanta vista como ellos tienen, pues nos resulta algo más difícil. Nos han tratado muy bien. Nosotros no habíamos hecho nunca de guías y el jugador que yo llevaba lo ha entendido muy bien y ha marcado un gol, de hecho. Ha sido bastante divertido porque hemos realizado actividades con ellos, hemos hecho pues penaltis, circuitos y al final un partido y la verdad es que ha estado bastante bien. El objetivo era trabajar la empatía y a través de la empatía ver cómo las cualidades personales puestas al servicio de un equipo y puestas en armonía hacen que con la confianza del equipo se construya una actitud de trabajar retos personales, de superación y a la vez darse cuenta de todo aquello que tenemos y que muchas veces no valoramos. Nos ha ayudado a todos a crecer como personas, a valorar lo que tenemos y a mejorar como equipo y como deportistas. A pesar de las dificultades que tienen las personas, lo que te enseñan de no rendirse, eso es una cosa que te llega. Y ver cómo otras personas luchan aún así, sin ver una pelota, solo escuchándola, sin ver la portería, eso es lo que te dice, tira para adelante, sabes que tú puedes aprovecharlas. Ellos son unos valientes porque no se achantan a nada y yo creo que son unas personas maravillosas. Y creo que todo es posible, si luchas por tu sueño lo pueden conseguir. Gente que me hable con el corazón, que sea tan noble, que se note que de verdad les ha servido de mucho y que no se les va a olvidar, eso me llena a mí interiormente mucho. Vemos siempre tantos problemas en la sociedad, tantos conflictos y poder hacer un poco normalización, normalizar, ayudar a la gente, ver que igual que nosotros ayudamos a alguien, ese alguien va a necesitar nuestra ayuda también y tenemos que ser lo suficientemente, poner el corazón para hacerlo. A mí me llena de orgullo, ¿no?, que el Valencia, el equipo de mi vida también se plantea hacer estas cosas a través de la fundación. A mí la verdad es que me gusta mucho la iniciativa.